voy. Voy a dormir. Voy mañana por mis cosas. Más rápido. Vamos a viajar. Oh, joder, qué tempranito, ¿no? Por las mañanas. Ven aquí. Ven aquí. Ven a por mí. Ven. No, no, no. Déjame el barco. Déjame el barco, puta. ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Parece muerta. ¿Qué es esto? Obliteador vacío. Tira de la palanca. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto borra mierda! Voy a intentar aparcar por aquí y ver cómo está el terreno, si vale la pena para hacer un buen bujero. Bueno, a ver, la cosa no era como yo pensaba, pero va, ¿eh? Va a mitad. Unos pequeños choques sin importancia. Todo está tranquilo, esto está... Todo, por favor. A ver. A ver, por favor, que acabo de picar por aquí. Yo diría de abrir un poquito más por los laterales, pero por lo demás está bien, ¿eh? Vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo. Podemos hacerlo. A ver, otro... flujo cariñoso. Está lo bastante grande como para que entre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos creado el canal de Panamá aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Por fin! Tenemos una ruta marítima nueva con la que nos ahorraremos bastantes curvas. Pues hoy vamos a continuar domesticando lobitos. Como domesticamos ayer al señor Rodolfo, el lobo. Lamentablemente, como no son hermafroditas, necesito una hembra. ¿Escucháis aullar? Venga, venga. Pues vamos a intentar tapizar todo otra vez. La cosa es que cuando pasen por aquí, en un momento rápido, le dais al botón de descomponer la madera y la madera se quita y el lobo cae como el buen subnormal que es. Mira, mira, mira. Mira, a ver. Hacemos un par de bailes. Otra llamada. ¡Oh! Ahí está, nos ha visto. Vamos a ver, hijo de la gran puta. ¿Te quieres caer como tu puto hermano? Ahí está, bien, lo conseguimos. No ha salido del todo bien, pero ha salido bien. Muy bien. Te tengo donde que quería, pequeña. Bueno, pues ahora toca la parte más divertida, que es la alimentación de esta hermosa criatura. Vamos a pasarnos día y noche alimentándola. Ahora, por fin. ¡Bien! Ya la tenemos. Comprensión y algo de Estocolmo. Tenemos ya a la hembra preparada y lista
para ser cogida. ¿Eh? A que no ha costado nada, ¿eh? A que no ha costado, ¿eh? Venga, entra, entra. Así me gusta. Venga, no seáis tímidos. Muy bien, muy bien. Ahora os voy a dejar esto aquí. Y esto aquí. Y vais a chingar como conejos, ¿de acuerdo? A ver, cojan. Se supone que están felices. En cualquier momento tienen que ponerse a chingar como conejos. Venga, por favor, cojan. Venga, tonta. ¿Que sí? ¿Quiero que sí? ¡Sí! Están follando. Bien, 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 bien. Ahora vamos a esperar a que para. ¡Ay, dale, dale! Muy bien, Rodolfo. Muy bien, cúbrela, cúbrela. Quiero hijos, ¿eh? Quiero bebés, ¿eh? No veo bebés, ¿eh? No veo bebés. No, no, no queréis que saque el cuchillo de carnicero, ¿verdad? Mañana quiero un lobito, ¿eh? ¡Ay, qué cosita, mamona! Mira, por fin. ¡Ay, bonito! ¡Ay, lobito! Muy bien, pues cuando crezca también se lo van a follar para que también ese lobo tenga lobitos. O sea, aquí va a ser el fruto de la pura endogamia. Jamás sabida y por haber. Saldrán lobos mongólicos, pero serán lobos. ¿Cómo están mis lobitos? Espero que tengan más lobitos. Y esto... acá. Venga, a comer todos. A lo mejor tengo que dar un ejemplo, ¿no? Aquí. Venga, cógetela. Ahora mismo venga o sacrifico un lobo. No, no querréis que le pegue una puñalada a Joffrey, ¿no? ¿No? No queremos eso, ¿verdad? Para hacerla pequeña. Vamos a ponerla entonces un poco más grande. Ya hemos acordado que a lo mejor posiblemente podamos cambiar algunos nombres de algunos lobos. Mira, vamos a cambiar, ¿no? Ya hemos puesto a EUR69. ¿Quién quería que le pusiera un nombre de lobo? Ay, mira, ponerle más. Los Amnes. Ponéis unos nombres más putamente gigantes y grandes. Acaba de parir otro. Joder. Neo acaba de parir un lobito. Qué bien, ahora vamos a cambiar. Su puta madre. Ah, no, 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 que meten mucho. No, que, digo, no me atrevo porque mete. Es que no te imaginas lo que mete el puto bicho de mierda este, ¿eh? A ver, ven aquí, trozo de mierda. ¡Ah! Aguanto. Golpeo. Aguanto. Joder, el otro. El otro también. Es que no podían faltar. Tienen que venir juntitos todos. Es que son unas guarras.